bonita. Decían que en las 2:20 no tenía ni una perdida. Lo soy el Chayo Lucero. Ni por eso le temía. El alacrán de Treviño vino con toda su gloria. Bueno, y aquí se andan paseando ya los caballos de la primer carrera de la tarde. Aquí enfrente va pasando el judío, cuadra manantial. Caballo con mantilla amarilla y vivos rojos. Y aquí atrás, si tú vienes la fichita, cuadra la milla. Llega con mantilla amarilla y vivos verdes. Lado de la vara, la fichita, cuadra la milla. Y lado de la contravara, el judío, cuadra manantial. Carrera pactada a las 100 y 200 yardas. Lado de la vara, la fichita, cuadra la milla. Y lado de la contravara, el judío, cuadra el manantial. Bueno, y con el permiso de la empresa y el público en general, se les va a echar la primera. Se vinieron. Y ahí quedó la carrera. A correr contra el caballo de don Ignacio Lozoya, también de Chayo Lucero. Dos amigos de Reynosa, al cubano de Lozoya, nadie apostaba dinero. Al caballo el alacrán le apostaban por ligero, de San Juan vino con fama y se fue. Ahora les cuento. En las 2:20 marcadas se vinieron parequeando, pero al llegar a la raya le sacó el pico el cubano. Todos los apostadores se quedaron espantados. Al caballo favorito
vieron perder en la raya. Algunos hasta pensaron que fue carrera robada, porque nunca imaginaron que el cubano les ganara. Ya se despide el cubano, un cuaco de silla y monte. Aunque no es caballo fino, en la carrera responde. Apuesten, vamos a echarle. Si quieren ver cómo corre.